La feijoa pertenece botánicamente a la familia de las mirtáceas. Su centro de origen y distribución se encuentra en Sudamérica, más específicamente en las zonas comprendidas entre el sur de Brasil, Uruguay, las partes altas del lado occidental de Paraguay y el nororiente de Argentina. La feijoa es considerada un cultivo promisorio para la región andina colombiana, gracias a su excelente adaptación en las zonas entre 1800 y 2700 metros sobre el nivel del mar. Su fruto tiene una fácil comercialización gracias a su agradable sabor y aroma, apetecido por los consumidores. Además, posee una gran versatilidad para su transformación industrial. Del fruto se pueden obtener más de 15 productos derivados de muy buena calidad. Este video tiene el objetivo de analizar algunos aspectos importantes para la fisiología de la producción de un cultivo de feijoa ubicado en el Centro Agropecuario Marengo, el cual queda en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca. Más precisamente, los objetivos son: primero, describir los genotipos de feijoa sembrados en el Centro Agropecuario Marengo; segundo, analizar cómo es la interacción del cultivo con el clima de la zona donde se encuentra sembrado; y por último, reconocer aspectos de manejo agronómico del cultivo, como lo son la fertilización, el manejo de las podas, el manejo de plagas y la aplicación de bioestimulantes. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en un cultivo de feijoa. La feijoa es una especie arbustiva perenne de clima frío. Para las plantaciones de este cultivo se estima una óptima temperatura entre 13 y 21 grados Celsius. Adicionalmente a esto, la cantidad de precipitaciones anuales se estima que para este tipo de plantaciones se debe entre 700 y 1200 milímetros por año. Se sabe también que para el cultivo de feijoa puede soportar precipitaciones anuales hasta de 2000 milímetros de agua. Hoy nos encontramos en este cultivo de feijoa en Marengo. Vamos a visitar dos diferentes tipos de clones: el clon 84, que es este que podemos observar, y el clon Kimba o clon 41. Los genotipos usados son plantas perennes que crecen en promedio de 3 a 4 metros, en donde el clon 41 tiende a tener una densidad arbustiva mayor, por lo cual presenta, valga la redundancia, una densidad de siembra menor que el genotipo clon 84. Estos genotipos se caracterizan por tener una excelente calidad en sus frutos, tipo exportación. Esto se debe a que presentan una mayor resistencia a la mosca de la fruta y a algunos lepidópteros, resaltando que esto se complementa a un control y seguimiento de las plantas y un régimen de fertilización que permita que la planta mantenga un vigor y porte óptimo. La densidad de siembra para estos dos clones es de 833 plantas por hectárea para el clon 84 y de 625 plantas por hectárea para el clon 41. El área de siembra de este cultivo es de 0,6 hectáreas. La interacción con el clima de este cultivo es muy interesante, ya que las etapas fenológicas se añaden mucho a las condiciones climáticas, en especial a la temperatura, ya que esta es una de las principales fuerzas impulsoras para la producción y el crecimiento y el desarrollo. Para esta interacción hay varios métodos conocidos. El más ampliamente utilizado es el tiempo térmico, conocido como grados de días de crecimiento y desarrollo, y la temperatura base, la cual tiene como requisito la temperatura mediana diaria. Esto en unidades de calor de tiempo fisiológico, y se define como la cantidad de grados del día necesarios para finalizar un determinado proceso en el desarrollo o la fase de reproducción de este. En general, el cultivo de feijoa necesita de 2.551 grados de crecimiento y en promedio 155 días para llegar de la floración a la producción y de nuevo a su poda de mantenimiento. El conocimiento de estas temperaturas puede ser fundamental para generar modelos de producción que sean útiles para predecir los estados fenológicos del cultivo. En cuanto a los factores ambientales óptimos para hacer el establecimiento del cultivo de feijoa, se tiene que, en cuanto a la altitud, se debe establecer entre los 1500 a los 2800 metros sobre el nivel del mar. Y pues Marengo ofrece una altitud media de 2544 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la temperatura,
El ideal es entre los 13 y los 21 grados y pues Marengo ofrece una temperatura promedio de 12 a 18 cumpliendo con este factor. En cuanto al agua y humedad relativa, las plantas de Feijoa requieren precipitaciones entre los 700 milímetros y los 1200 milímetros anuales y una humedad relativa promedio del 70%. El Centro Agropecuario Marengo pues tiene una precipitación promedio entre 500 y 1000 milímetros anuales, presentando una humedad relativa entre 70 y 80% en promedio. Finalmente, en cuanto a la radiación solar, este cultivo necesita una exposición de 1500 horas o más de brillo solar por año y Marengo ofrece una exposición entre 900 horas y 1200, que a pesar de ser menor a lo ideal, compensa con las demás consideraciones del cultivo. La fenología se define como los cambios que van desde el periodo de emergencia hasta la maduración de la cosecha, tales como la rotación, floración y fructificación. Estos también se ven afectados por las condiciones ambientales. En Feijoa, la fase de emergencia hasta madurez tiene un periodo de aproximadamente 4 o 5 años. Adicionalmente, esto está condicionado por el uso de podas. Dentro de las etapas críticas del cultivo, encontramos que el periodo juvenil es el periodo más susceptible, lo cual normalmente se ve caracterizado por problema de sequía. Igualmente, en este periodo debe haber acompañado de riegos seguidos en caso de que no hayan lluvias. Normalmente, cuando ya se llega al periodo de madurez, ya se pasa a esta fase crítica por falta de agua. Aquí en el cultivo, normalmente pues ya se superó esta etapa y ahorita normalmente está enfocado al periodo de producción, lo cual las etapas críticas inducen a la floración y a la producción de frutos. Bueno, para el control cultural se reporta que en este cultivo se utilizan trampas de feromonas y cinta de adhesiva para el control de Serapis capitata, la cual es una plaga que es controlada por el Instituto Colombiano Agropecuario debido a su cercanía con el aeropuerto El Dorado. Bueno, otro tipo de manejo se encuentra el uso de podas de mantenimiento, cuales se dan al inicio del cultivo y también para el inicio de floración. Bueno, adicionalmente a las podas se hace la aplicación de cicatrizante para el control de botritis y otras enfermedades que se puedan dar. La formación consiste en dirigir el crecimiento de los árboles para que tomen forma de cono, con un eje central y ramas primarias desprendiéndose en un ángulo de 90 grados, lo cual presenta varias ventajas frente a otro tipo de podas y plantas con crecimiento libre. Para que las ramas primarias puedan agobiarse y formar ángulos de 90 grados respecto al eje principal, es necesario ayudarse de estacas y pitas. A esta labor se le ha denominado ortopedia. Aunque en este cultivo actualmente no se encuentran ramas agobiadas, en pantalla podemos ver un ejemplo de cómo se realiza lo que es conocido comúnmente como ortopedia en árboles de feijoa. Es importante resaltar que adicional a las podas se usa un bioestimulante llamado biocime, aplicado de forma foliar para inducir a la floración de los frutos de feijoa. Según su ficha técnica, el biocime es un fitorregulador hormonal complejo de origen natural, constituido por tres de las principales hormonas, giberelinas, auxinas y citoquininas, las cuales participan en el desarrollo de las plantas y sirven para estimular diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas. Adicionalmente, este producto tiene dentro de su formulación diferentes elementos menores importantes para la floración como el boro y el magnesio. El cultivo de feijoa, en relación a la nutrición mineral, requiere diferentes nutrientes para poder cuajar bien los frutos y tener mayor aparecimiento de flores. Para este cultivo en específico, se realiza 4 aplicaciones edáficas durante todo el ciclo del cultivo y la aplicación se realiza a 1.5 del tallo en forma de anillo. La aplicación de este fertilizante consiste en una mezcla de urea, Ricompost, Nutrimón 10-20-20. En los cultivos de Marengo actualmente, ya que acaban de atravesar por una poda de mantenimiento, para inducir la floración solo se puede calcular índices como el área de índice de área foliar o la biomasa verde o la longitud de los tallos. No podemos obtener qué rendimientos se han obtenido últimamente, pero se ha obtenido información de que son de aproximadamente 6 toneladas por año. Finalmente, de este trabajo pudimos concluir que
El clon 41 y el clon 84 se caracterizan por tener excelentes frutos y una buena adaptación a las condiciones del campo. Nuestra segunda conclusión es que el Centro Agropecuario Marengo ofrece buenas condiciones ambientales para el establecimiento de cultivo de feijoa. Sin embargo, hay dos factores que pueden dificultar la producción en la zona: la baja radiación y el anegamiento del suelo. Y por último, el rendimiento del cultivo depende de factores ambientales como la temperatura y aspectos de manejo como las podas, fertilización y uso de bioestimulantes. The world is so small till it ain't. Yeah. I'm building up a wall till it break. She hate it when I call and it's late. I don't wanna keep you waiting.